Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. El día de ayer ocurrió un deslave en un cerro ubicado en el municipio de Naucalpan. El erud de tierra sepultó varias casas en la colonia La Raquelito. Tras este accidente, 6 personas perdieron la vida. Las autoridades continúan con las labores de rescate en espera de encontrar con vida a más personas. Este martes 17 de septiembre se reanudan las clases presenciales en Sinaloa, luego de que se suspendieron tras los hechos violentos que se presentaron en algunos municipios del estado. El gobierno estatal anunció que ante cualquier situación mantendrá informado a los padres de familia de manera inmediata. Luego de que se dio a conocer que 6 mexicanos sufrieron un accidente mientras viajaban en un autobús rumbo a Machu Picchu, la directora de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Calva Ruiz, informó que los connacionales se encuentran estables. Tras este accidente, la Embajada de México en Perú se encuentra orientando a las familias de los afectados. La Comisión Federal de Electricidad alertó a los usuarios sobre los aparatos eléctricos que más consumen energía, aunque no estén usando. Algunos de ellos son la secadora de cabello, la aspiradora, microondas, calefactor, horno eléctrico, plancha, aire acondicionado, lavadora y licuadora. La CFE recomienda desconectar los aparatos que no estén siendo utilizados para prevenir un alto nivel de consumo. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México.